Empresa brasileña comenzó a realizar trabajos de reparación sobre el puente internacional Maguá. En resumen, mal tapado de pozos. En el día de ayer comenzaron a realizarse bacheos por sobre el puente del lado brasileño y el tránsito se vio afectado por algunas horas, en las cuales se transitaba por una vía de manera intermitente. Según información brindada por fuentes de la prefectura del puerto de Río Branco, los trabajos se mantendrían hasta el miércoles en horarios diurnos, lo que generaría afectación del tránsito por momentos. El puente internacional Barón de Maguá es considerado patrimonio del Mercosur desde hace varios años. Este 2021 el puente cumpliría 91 años desde su inauguración. No ha tenido un gran trabajo de restauración desde que fue inaugurado. Siempre han sido bacheos, como el que se está realizando en estos momentos, y por temas jurisdiccionales, la mayor de las veces los arreglos son de un lado y no del otro. Burocracia que cuesta romper aún con un Mercosur que se supone permite mayor facilidad de intercambio hasta de comunicación entre los países. El que se estén realizando tapado de pozos con Portland nos hace volver a pensar en la necesidad de la construcción de un segundo puente, lo cual ya ha sido hablado por múltiples gobiernos y siempre ha existido una excusa para no avanzar en obras. Política, economía, altos costos, cambios de gobierno, izquierda, derecha y ahora una pandemia han sido los argumentos que han detenido las soluciones cada vez más urgentes que necesita este majestuoso puente, ya sea una verdadera restauración o la construcción de un segundo puente que permita sacar el tránsito pesado de este novenario puente.